Buenas noches a todos los seguidores de este canal. Voy a retomar una sección que empecé hace un mes, mes y medio y en la que había realizado solamente dos directos y este va a ser el tercero. Esta sección es la que he titulado Derrida y la de construcción. Y lo que voy a hacer en esta noche es realizar la segunda lectura, la segunda aproximación al texto de Jacques Derrida titulado Torres. De Babel, que se encuentra recogido en este volumen, Sique, sí si sí sí que Invenciones del Otro, en Ediciones La Cebra. El texto Torres de Babel, que habíamos empezado a leer ya en el segundo de los directos de esta sección dedicado a Jacques de Rida fue publicado por vez primera en el año 1985 en el volumen eh, Difference in Translation eh, en Cornell University eh, Press y eh, está recogido aquí desde la página 217 en este volumen. Recordemos que en la parte que hemos iniciado ya el comentario, Derrida inicia el texto diciendo que Babel es un nombre propio, que aquí en este mito de Babel se encuentra... Eh, el problema de la traducción de la tra traducción la página 217 de Derrida dice que la torre de Babel no representa solamente la multiplicidad irreductible de las lenguas, sino que muestra a todas luces dice Derrida un inacabamiento, la imposibilidad de completar, de totalizar, de saturar, de terminar algo que permanecería dice Derrida al dominio de la edificación, de la construcción arquitectural, del sistema y de la Arquitectónica. Se trata, por tanto, de la cuestión de la coherencia del constructum, del límite interno de la formalización, pero también eh, de cómo leemos eh, el mito y de cómo, en realidad, el problema de la traducción, como decía Jacques Derrida en su carta a un amigo japonés, que es el primero de los directos que he realizado en esta sección de Derrida y la deconstrucción. El problema de la deconstrucción es el problema de la traducción. Aquí recoge el texto del eh, Génesis, el otro día ya lo estábamos leyendo, ese momento en el que Yahvé introduce la confusión en los hombres que estaban construyendo la torre y cómo la diseminación de los hombres es la propia deconstrucción y cómo aparece esa referencia al libro babélico. Vamos a retomar eh, la lectura del texto en la página. 222, donde Derrida señala que hay que prestar atención a uno de los límites de las teorías de la traducción. Y es que las teorías de la traducción tratan demasiado a menudo el paso de una lengua a otra y no se paran a considerar la posibilidad de que más de dos lenguas aparezcan implicadas en un mismo texto. Pavel es... Eh, algo que nos llega actualmente como un nombre propio. Pero se pregunta de Rida, ¿un nombre propio, pero de qué y de quién? La historia de Babel relata, entre otras cosas, el origen de la confusión de las lenguas. Esto es, la multiplicidad de los idiomas y también la tarea innecesaria e imposible necesaria e imposible de la traducción. Esto es la necesidad de la traducción, pero la necesidad como imposibilidad. Ahora bien, dice Derrida en la página 222, un nombre propio como tal se mantiene siempre como lo intraducible, a partir de lo cual podemos considerar que en rigor el nombre propio no pertenece en la misma medida que las otras palabras a la lengua, al sistema de la lengua, sea traducida o a la que se traduce. Babel podría entenderse en una lengua ya como una palabra que en realidad significa o traduce la propia confusión. De esta manera, la confusión se convierte en un nombre propio, en un nombre común. Uno como homónimo del otro, un sinónimo también, pero no equivalente, pues no sería cuestión de confundirlos en su valor. El sujeto... Eh, cuya lengua materna sería la lengua del Génesis, puede entender perfectamente Babel como confusión y realiza entonces, dice Derrida, una traducción confusa del nombre propio a su equivalente común sin necesidad de otra palabra. Aquí plantea la cuestión de eso que eh, Jacobson llama traducción interlingual o reformulación. Pero también, como en el ensayo On Translation, distingue Jacobson tres formas de traducción. Por un lado está, en primer lugar, la traducción intralingual, es decir, aquella traducción que interpreta signos lingüísticos por otros signos de la misma lengua. Luego estaría lo que Jacobson llama la traducción entre comillas. Propiamente dicha, la, esto es la traducción interlingual que interpreta signos lingüísticos por medio de otra lengua, lo cual requiere los mismos presupuestos que la traducción intralingual. Y en tercer lugar y por último, estaría la traducción intersemiótica, esto es la transmutación que interpreta, por ejemplo, signos lingüísticos por medio de signos no lingüísticos algo que se podía poner en relación, apunto yo aquí, con el famoso sesine pasa a pipa. Esto no es una pipa de Magritte, releído, reinterpretado por eh, Michel Foucault en su ensayo. Esto no es eh, una pipa. Jacobson propone una definición equivalente y otra palabra. A la primera la traduce, por así decirlo, con otra palabra que sería la introducción intralingual o reformulación, lo que llama rewording. Lo mismo que a la tercera. A la traducción intrasemiótica la llama transmutación. En la página 224, eh, Jacques Derrida apunta que si existe una transparencia de Babel, eh, o que Babel ya ha dejado intacta, radicaría en la experiencia de la multiplicidad de las lenguas y en lo que Jacobson llama el sentido propiamente dicho de la traducción o del término traducción. En relación a esta palabra, cuando se trata de traducción propiamente dicha, los otros usos de la palabra traducción quedarían en situación de traducción intralingual e inadecuada como metáfora en suma o como giros o modificaciones. Aquí en francés, tours o tournus, giros, eh, tours, torres, no giros en torno a la torre, giros o modificaciones de la traducción en sentido propio. Habría pues, dice Derrida, una traducción en sentido propio y una traducción en sentido figurado. Y para traducir una a otra, en el seno de una misma lengua o de una lengua a otra, en sentido figurado o en sentido propio, emprenderíamos caminos, Tours, que revelarían pronto lo que esta tripartición tranquilizadora que acaba de formular de eh, Jacobson puede tener de problemática aquí está hablando de la cuestión de la traducción también apunta en la siguiente página en la 225 como una escena de endeudamiento genealógico se trata de el deseo individual pero familiar eh, grupal tribal colectivo comunitario el deseo de hacerse un nombre de fundar al mismo tiempo una lengua universal y una genealogía Única. Los semitas, así se ve en el Génesis, quieren hacer entrar en razón al mundo y esta razón puede significar, dice Derrida, simultáneamente una violencia colonial y una transparencia pacífica de la comunidad humana. A la inversa, cuando Dios, cuando Yahvé, les impone y opone su nombre, rompe, dice Derrida, la transparencia racional. Pero interrumpe también la violencia colonial o el imperialismo lingüístico de los semitas. En este sentido, al romper ese proyecto de los semitas de hacerse un nombre y de hacer entrar en razón al mundo, al diseminarlos, lo que hace es destinar a los hombres a la traducción. Es el propio Dios creando la confusión, introduciendo la confusión linguaron, quien somete a los hombres a la ley de una traducción, repite Derrida necesaria e imposible con su nombre propio, que es un nombre traducible, intraducible y así libera una razón universal, pero simultáneamente limita su universalidad misma. Aquí hay una transparencia prohibida, una univocidad imposible. La traducción así se convierte, la traducción se convierte en ley, deuda, deber, pero esta deuda es una deuda insaldable, es una deuda que nunca se puede pagar del todo. Tal carácter de insaldable está inscrito en el mismo nombre de Babel, que a la vez traduce y no se traduce, pertenece sin pertenecer a una lengua y contrae consigo mismo una deuda insaldable, una deuda consigo mismo, pero consigo mismo como otro. Y esta deuda insaldable que se contrae en el proceso del destino de la traducción es lo que Derrida llama la performance babélica. Este es un ejemplo singular, arquetípico y alegórico al mismo tiempo, que sirve como introducción, dice Derrida, a todos los problemas teóricos de la traducción. Aquí es donde eh, dice que una de las numerosas deudas que él quiere reconocer en este texto es una deuda con Mogis de Gandillac. En la página 225 dice que le debemos, entre otras muchas enseñanzas irreemplazables, a ver... Introducido y traducido a Walter Benjamin y, particularmente, el texto de Benjamin que se titula Die Ausgabe des eh, Übersetzers, es decir, el texto que traducido es la tarea del traductor. Todo lo anterior tendría, dice Derrida, que haberle encaminado hacia un texto más antiguo de Benjamin que es ese ensayo fundamental que se titula Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje humano del año 1916. En él, en ese texto de Derrida, en ese texto de, que Derrida cita de Benjamin, la referencia a Babel es explícita y viene acompañada por un discurso sobre el nombre propio y la eh, traducción. Lo que le interesa aquí, en este momento, a... Derrida es retomar la tarea del traductor de Benjamin, ese texto sobre la traducción, que también, en el caso de Benjamin, es un prefacio a una traducción, concretamente es el prefacio como teoría de la traducción y tarea del traductor que Benjamin estableció cuando realizó la traducción de los Tableaux parisiens de Baudelaire y eh, aquí es donde Derrida encuentra un punto para continuar la meditación sobre lo abélico. El título del de ensayo de Benjamin, de esa introducción a la traducción de los tableaux parisiens, expresa también eh, esta cuestión fundamental, la tarea, eh, Aufgabe, la misión, esa misión, tarea a la que estamos destinados, esa tarea como compromiso, la tarea como deber, como deuda y que tiene que ver la tarea con la responsabilidad. Se trata de una ley, de un orden interminante de la que el traductor debe responder. Es una deuda que el traductor tiene que pagar y por algo que implica también un, dice Derrida, fallo, una caída, una falta y un crimen. El traductor, según Benjamin, y según lo retoma aquí Derrida, el traductor está endeudado. El traductor eh, o se revela el traductor en una situación de deuda y su tarea, la tarea del traductor consiste en devolver, devolver lo que tiene que haber sido dado. Entre las palabras que responden al título de Benjamin a esa tarea, ahí está la cuestión del deber, la misión, la tarea, el problema, lo que se ha asignado, lo que se ha prescrito hacer, lo que se ha prescrito devolver. Aquello que se encuentra desde el principio en el proceso de la restitución y sobre todo en el proceso de la restitución del sentido. Y se pregunta de rida ¿cómo entender en esta tarea del traductor la restitución? ¿Cómo entender aquí el pago? Y sobre todo qué es esto del sentido? ¿Cómo hay que entender el sentido en tanto que la eh, aufheben es también dar, enviar? Y es también abandonar. Aquí le interesa a Derrida introducir también eh, en esta cuestión de la deuda y del dar y del donar el léxico del don. El léxico del don. Y sin duda, al eh, decirlo en todos nosotros, resuena el famoso ensayo sobre el don de Marcel Mauss. ¿no? El léxico del don y de la deuda, de una deuda que bien podría, como se está diciendo en todo momento, anunciarse como una deuda insaldable, como una deuda que no va a poder pagarse. De lo que se deriva una especie, dice él, entre comillas, de transferencia, una transferencia de amor y odio de quien está en situación de traducir, que está combinado a traducir, con respecto al texto por traducir. En la parte central del ensayo lateral traductor, Benjamin dice que la restitución podría muy bien ser imposible. Una vez más, una deuda insaldable dentro de una escena genealógica. Uno de los temas esenciales del texto es el parentesco, la genealogía, pero también la filiación entre las lenguas en un sentido que ya no es tributario, tributario de la lingüística histórica del siglo XIX. Y sin serlo tampoco del todo ajeno. Quizá lo que se nos propone aquí como tema de pensar o tema que pensar es la posibilidad misma de una lingüística histórica. Benjamin eh, cita en la tarea del traductor un pasaje de Malachmé. Y en ese texto de Benjamin, que es un texto en alemán para una traducción que ha hecho de unos textos de Baudelaire en francés, en el texto deja en eh, francés la cita de Malarmé. Una cita en francés de Malarmé que en cierta medida viene a marcar la intraducibilidad del texto de Malarmé. Es decir, cómo traducir un texto escrito en varias lenguas a la vez. Es aquí donde eh, plantea eh, eh, Benjamin en ese momento eh, el texto, dice, filosofía y traducción, escribe Benjamin, no son, sin embargo, futilidades como pretenden los artistas sentimentales. Pues existe, dice eh, Benjamin, un genio filosófico cuyo rasgo más propio es la nostalgia, de ese lenguaje que se anuncia en la traducción. Y luego viene la frase, la cita de Malagme, las lenguas en francés están imperfectas en su pluralidad, la suprema falsa, el pensar que sería sin accesorios el carácter inmortal de la palabra, su diversidad, eh, la forma de proferirse de las cosas como algo único que se encuentra en la dimensión de la propia materialidad de la verdad. No es ni siquiera una traducción lo que acabo de hacer, es puramente una especie de recorrido eh, por las palabras eh, mostrando su difícil eh, traducción. Es aquí donde eh, también Benjamin insiste en que la tarea del traductor aparece bajo una luz en la que los caminos de su realización corren, dice Benjamin, el riesgo de oscurecerse de un modo impenetrable. Benjamin renuncia en su ensayo en alemán, en primer lugar, a traducir a Malagmé y lo ha dejado brillar como una medalla, dice, de un nombre propio en un texto, eh, pero sobre todo en una forma que no es insignificante. El texto de Malarmé tiene una propiedad de ser un texto aparentemente intraducible, pero en una meditación sobre la tarea del traductor. En la página 228 apunta Derrida que el concepto corriente de traducción se hace problemático. Aquel, el concepto corriente de traducción, implicaba el proceso de restitución. La tarea consistía en devolver lo que previamente había sido dado y lo que había sido dado se pensaba que era el eh, sentido. Es ahí donde vuelve a eh, trabajar y a, y a revisar detalladamente el texto de Benjamin, eh, traduciendo y volviendo a traducir y revisando las palabras del pasaje que está citando de eh, Benjamin. Eh, desde el alemán, teniendo también presente la traducción de Gandillac al, al francés, y es ahí donde cita un pasaje de Benjamin que dice: Pues la traducción viene después del original, y para las obras importantes o que no encuentran nunca su traductor predestinado, en el momento de su surgimiento, caracteriza el estadio de su supervivencia, la. Fort Leven, que es en alemán la supervivencia, pero la supervivencia como continuación de la vida, como una vida post mortem. Ahora bien, vuelvo a la traducción del texto de Benjamin en el texto de Derrida, ahora bien, las ideas de vida y de supervivencia, Fort Leven, de las obras de arte, hay que concebirlas en su simple realidad, dice Derrida, citando a Benjamin, sin ninguna metáfora. Según un esquema, añade Derrida, aparentemente hegeliano, en un pasaje muy delimitado, Benjamin nos invita a pensar la vida desde el espíritu o la historia y no desde lo que llama la mera corporalidad eh, orgánica. Desde el mismo título, La tarea del traductor, Benjamin sitúa el problema en el sentido de lo que precisamente está ante sí como una tarea. Es el problema del traductor y no el de la traducción. Benjamin no habla de la tarea o del problema de la traducción. Nombra al sujeto, tarea del traductor, al sujeto de la traducción como sujeto endeudado. Es el traductor el que está obligado por un deber. Es en una situación ya de heredero, inscrito como superviviente en una genealogía o como superviviente o como agente de supervivencia. Pero también está comprometido con la supervivencia de las obras, no de los autores. Pero también quizá la supervivencia de los nombres, de los autores y de las firmas son aquí decisivas. La supervivencia da un plus de vida más que un sobrevivir. La obra no solo vive más tiempo, sino que gracias a la traducción vive más y mejor por encima de los medios de su autor. En la página eh, 230 establece Derrida tres puntos. El primero es que la tarea del traductor no se revela a partir de una recepción. La teoría de la traducción no depende en lo esencial de ninguna teoría de la recepción, aunque pueda, por el contrario, contribuir a hacerla posible y justificarla. Se refiere aquí a toda la teoría de la recepción tan importante en la estética y en la teoría literaria alemana, como sería, por ejemplo, la estética de eh, la teoría de la recepción y la teoría hermenéutica y la teoría de la recepción de la interpretación como recepción en Hans Robert Jauss entre otros. En segundo lugar, el sentido esencial de la traducción no es comunicar, o por lo menos no en mayor medida que el original. Y Benjamin mantiene al abrigo de cualquier discusión posible o amenazante la dualidad rigurosa entre el original y la versión, lo traducido y lo que traduce, incluso si desplaza la relación que existe entre ellos. Y se interesa por la traducción de textos poéticos o sagrados que desvelaría aquí la esencia de la traducción. Todo el ensayo de... Benjamin, según Derrida, se desarrolla entre lo poético y lo sagrado, remontándose de lo primero a lo segundo, es decir, de lo poético a lo sagrado, que es lo que indica, según Derrida y según el Benjamin que está aquí leyendo Derrida, el ideal de toda traducción o la búsqueda de lo que llama lo traductible puro. La versión interlineal del texto sagrado sería el modelo o el ideal de toda traducción posible en general. Y el tercer punto es el siguiente. Si existe efectivamente una relación de, entre comillas, original, eh, aversión entre el texto traducido y el texto que traduce, aquella no podría ser en todo caso representativa o reproductiva. Por tanto, la traducción no es ni una imagen ni una copia. Los tres puntos es que la traducción no es una cuestión de recepción, no es un proceso comunicativo, no se trata de comunicar y tampoco es una función representativa o reproductiva. Una vez tomadas estas tres precauciones, esto es ni recepción, ni comunicación, ni representación, se pregunta derrida cómo se constituyen la deuda y la genealogía del traductor o antes de eso, de lo que está por traducir o de lo por traducir. Cuando Benjamin rechaza el punto de vista de la recepción no es para negarle toda pertinencia y sin duda habrá hecho mucho para preparar el camino de una teoría de la recepción en la literatura. Benjamin compara la exigencia del otro como traductor con tal instante inolvidable de la vida. La traducción es vivida como lo inolvidable. Y es inolvidable, incluso si de hecho el olvido termina imponiéndose. No se llega a esto inolvidable, dice Derrida, sino por accidente. La traducción, la página 232, el deseo de traducción, es impensable sin esta correspondencia con un pensamiento de Dios. Este paso de... Lo poético a lo sagrado, del que se habla en el texto de 1916, que atribuía ya la teoría del traductor a la respuesta hecha al don de lenguas y al don de nombres, y Benjamin allí nombraba a Dios en ese lugar como la correspondencia que autoriza, que hace posible y que garantiza la correspondencia entre las lenguas implicadas en la traducción. Al principio, la deuda se forma como una deuda que se encuentra ya inscrita, que se encuentra instalada en este pensamiento de Dios. Es decir, estamos en deuda con la divinidad. Es, dice Derrida, por tanto, una extraña deuda, una deuda que no liga a nadie con nadie. Si la estructura de la obra es la supervivencia, la deuda no compromete a un presunto sujeto autor del texto original, muerto o mortal el muerto del texto, sino otra cosa que representa lo que llama derrida la ley formal en la inmanencia del texto original. Hay una posmaduración eh, de un organismo vivo o de una semilla, esa eh, figura que utiliza también, por ejemplo, eh, Octavio Paz, ¿no? la semilla, la simiente en corriente alterna, como aquello que cae en el surco y que va finalmente a germinar en, en la tierra, ¿no? que, es, que es la potencia eh, física, ¿no? la potencia genésica, la potencia de, de, de esa forma del producir, que es el producir de la propia naturaleza. ¿no? Esa semilla que tampoco es simplemente una metáfora, en su esencia la historia de la lengua está determinada como crecimiento, o como dice Benjamin, un Santo crecimiento de las lenguas. El cuarto punto, después de los anteriores en los que eh, ha dicho que la traducción no es recepción, primero, no es comunicación y no es representación, el cuarto punto es que si la deuda del traductor no lo compromete ni con respecto al autor muerto, aunque esté vivo desde el punto y hora en que su texto tiene estructura de supervivencia, ni con respecto a un modelo que habría que reproducir o representar, con respecto a qué, con respecto a quién se compromete. ¿Cuál es el nombre propio si no es el del autor finito, el muerto o el mortal del texto? La cuestión de los nombres es aquí, como en toda la meditación de Jacques Derrida, una cuestión esencial. No olvidemos que, Babel da nombre a una lucha por la supervivencia del nombre de la lengua o de los labios. Desde su altura, Babel vigila en cada momento y sorprende, dice Derrida, mi lectura. Yo, dice en la página 233, yo traduzco, traduzco la traducción hecha por Maurice de Gandillac de un texto de Benjamin, a quien el prefacio de una traducción le sirve, de Baudelaire añadimos, de pretexto para decir a qué y en qué todo traductor está comprometido y apunta de paso parte esencial de su demostración que no podría haber traducción de la traducción. Y esto es algo, dice Derrida, que habrá que recordarlo. Nada, dice al final de esa página, nada más grave que una traducción. Querría más bien señalar que todo traductor está en situación de hablar de la traducción en un lugar que es cualquier cosa antes que segundo o secundario. Pues si la estructura del original se caracteriza por la exigencia de ser traducido, eso es así porque al hacer la ley el original empieza por contraer una deuda también con respecto al traductor. El original es el primer deudor. El Primer peticionario, porque empieza por carecer de y por implorar la traducción. Esta petición no solo se da por parte de los constructores de la Torre de Babel, que quieren hacerse un nombre y fundar una lengua universal que se traduzca a sí misma, obliga también al deconstructor de la Torre, a Yahvé, a dar su nombre. Por tanto, Dios apela también a la traducción, no solo entre las lenguas que se han vuelto múltiples. Y confusas de pronto, sino en primer lugar la traducción de su nombre, del nombre que ha clamado, que ha dado y que debe traducirse, ya ve, debe traducirse por confusión para ser entendido y así para dar a entender que es difícil traducirlo y de este modo entenderlo. En el momento en el que impone y opone su ley a el proceso constructivo de la tribu, opone su ley a la ley de la tribu, se hace también Dios peticionario de la traducción. Y también él está en deuda. No ha terminado de implorar la traducción de su nombre cuando incluso al implorarla la prohíbe, pues Babel es intraducible. Dios, dice en la página 234, y con esto vamos a terminar esta segunda eh, lectura, este segundo pasaje de lectura del ensayo Tux de Babel, Torres de Babel. Dios se aflige por su nombre. Su texto es el más sagrado, el más poético, el más originario, bueno, genésico, el génesis, ya que crea un nombre y se lo da. Queda por ello no menos indigente con su fuerza y en su riqueza misma, porque está implorando un traductor. Como en la folie du Jour, la ley no obliga sin pedir ser leída. Descifrada, traducida. Pide la transferencia. Es decir, podemos decir, Dios pide una transferencia, pero es una transferencia que no hay quien la pueda dar. Es un don imposible. Pide y prohíbe al mismo tiempo una traducción. En Dios mismo, y hay que seguir con todo rigor las consecuencias de esto, es en Dios mismo donde se da en virtud de su nombre una confusión, pero en ella se da, dice Derrida, en esa transferencia se da el double wind, el double wind. Ese double wind que es, como recordaréis, el famoso asunto desarrollado por Gregory Betson, que lo encontrábamos ya en el Rizoma, en el texto de apertura de Mil Plateau de... Deleuze y Guattari, pero también esa cuestión desarrollada por Gregory Bateson, que es la que da título a la instalación última que realizó Juan Muñoz, su famoso Double Bind at Tate Gallery, su instalación en el hall de las turbinas de la Tate Modern. Con ese momento en el que Babel es intraducible y pide Dios la transferencia y en ella se da el Double bind en Dios mismo y hay que seguir con todo rigor las consecuencias de esto, es un double bind en su nombre, es algo insaldable y es un endeudamiento entre nombres, lo dejamos aquí, en este momento llevamos 33 minutos 43 segundos, estamos en la página 234, nos quedan todavía hasta el final del texto que es eh, la página 252 de este texto traducido por eh, Carmen Olmedo y, y eh, Patricio eh, Peñalver, que se encuentra en el volumen eh, Siqué, Invenciones del Otro, de Jacques Derrida en Ediciones La Cebra. Bueno, eh, afortunadamente he sido capaz de retomar. Eh, esta sección de Jacques de Algunos de vosotros lleváis ya en algunos directos pidiéndome que volviéramos a hacer algo y a hablar de alguno de los textos de eh, Rida y espero tener en estas eh, semanas de este mes de marzo la ocasión para volver a ofreceros materiales de eh, Rida y sobre todo para compartiros mi entusiasmo con... Eh, sus textos y en este caso hacerlo a través de un ensayo tan interesante como este del año 1985, este Tours de Babel, este Torres de Babel, en el que hoy lo que ha estado, sobre todo lo que hemos estado leyendo, es esa parte en la que Derrida se enfrenta con la cuestión de la tarea del traductor a partir del texto de Walter Benjamin que realizó como eh, entrada, como apertura de su traducción de los Tableaux Parisiens de Charles eh, Baudelaire. Un saludo a todos los que estáis siguiendo el directo en esta tarde del domingo, cuando en España son las eh, 8 y 13 minutos. Y eh, un saludo a los que habéis dejado mensajes en el chat. Veo aquí a Carmen Lucía, a Sociología Dialéctica, Espectros del Maestro, Aventura del Pensamiento, que saluda desde... Gama Distrito Federal en Brasil, eh, Víctor de la Rosa pone sus característicos tres ositos, Helbert Lizcano manda saludos, Taiche Díaz manda abrazos desde Tenerife un fuerte abrazo querido amigo Nadín Ospina, saluda dice pronto en Madrid, ojalá nos veamos pues Nadín cuando vengas a Madrid no dudes en llamarme, me encantaría tomar contigo un café, saludarte y transmitirte como siempre mi eh, afecto y mi admiración hacia tu trabajo. Eh, Paula Andrea Bernal dice que llegó tarde eh, y que saluda desde Lanzarote. Pues un saludo, eh, estimada Paula, desde esa bellísima isla en la que yo he estado hace eh, unos, eh, unos días con eh, Juan Gopar, viendo su uh, exposición eh, en la ciudad de Arrecife, en el Centro de Cultura del Ayuntamiento. Ramón Moreno Mando un saludo desde Móstoles y también amablemente saluda a toda la gente del chat. Cristo, alguien que se presenta como Cristo, existe entonces un espacio intermedio entre la traducción, un lugar en donde el texto queda suspendido entre el sentido original y la restitución, en realidad está siempre. No es un espacio cómodo, sino que es un espacio, digamos, de tensión entre eh, original y traducción, entre traducción y remisión a ese original que está, como dirá Derrida, desde siempre deconstruido. Ritmero dice, es más entendible que Deleuze y Guattari. Yo creo que sí, eh, Ritmero, Rhythmic, yo creo que sí, que Derrida... Eh, es mucho más eh, claro a pesar tiene fama de Rida, pero bueno, son famas que en realidad no tienen ninguna importancia ningún interés porque son famas que son famas infames no son famas en ningún sentido como toda fama merecida no porque ninguna lo es seguramente y sencillamente se viene a decir eso que derrida de como dicen algunos bobos pues es intraducible, es ilegible, no se entiende nada, es una confusión completa. Pero como estáis viendo eh, mientras o estáis escuchando mientras veis estos directos, para nada eh, es eh, difícil, al contrario sigue los textos de una manera, lee los textos de una manera muy muy ordenada. Y yo creo que también derrida esa virtud eh, pedagógica y facilitadora que tiene a su manera. Referente Martin Heidegger, que también leía los textos de historia de la filosofía con una atención, una pulcritud y una coherencia y una ordenación verdaderamente admirable. Eh, eh, Kanji Stelsin, mando saludarte con la baladón. saludo, espero que te sientas mejor. Pues la verdad es que me sentía mejor eh, ayer, pero hoy me vuelve a llegar el dolor de cabeza y la verdad es que estoy en una fase en la que eh, me duele la cabeza, pero es que tampoco levanto cabeza y estoy otra vez como con. Sensación de malestar, lo dice eh, Gabriela, porque el otro día en el curso que iniciamos en el Ciclo de las Artes anuncié que estaba medio, medio mal regular y la verdad es que así fue. Y a lo mejor era una especie de captatio benevolentiae para decir, bueno, como no lo voy a hacer muy bien, digo que estoy malito y así ya me perdona todo el mundo, eh, pero en realidad, aunque diga que era una captación de benevolencia, en realidad tenía un dolor de cabeza horrendo. Y llevaba ya días que no me sentía muy bien. Tal vez como tengo ahora muchísimo trabajo, y sobre todo tengo los lunes y los martes, un auténtico infierno de clases. Tengo que estar en la universidad, salgo aquí de mi casa a las seis y media de la mañana y regreso a las siete y media de la tarde, es decir, me tiro más de doce horas fuera de casa sin poder descansar, dando clase tras clase y yo creo que esa situación hace que esté sumamente cansado, acaban de comenzar las lecciones en este segundo cuatrimestre, llevamos solamente ahora iniciamos la tercera semana, pero la verdad es que si voy a estar tan cansado durante todo este cuatrimestre, pues no sé si tendré las fuerzas o tendré que tomarme el supervitaminante, el mineralizante, estaba agarrando antes el frasco de melatonina eh, estas gominolas dice que ayudan a dormir rápidamente. Yo duermo perfectamente, en realidad es que me las tomé hace un tiempo y tienen estas gominolas eh, de melatonina un sabor tan, tan rico que entran ganas de eh, tomarlas todas las noches, pero no sé qué efectos tienen, si tienen efectos beneficiosos, pero como digo, creo que hoy ya me voy a tener que tomar también algo para el dolor de cabeza que se está volviendo un poquito insoportable. Fabricio... Eh, Bryce dice, Derrida no es tan cierto, sociología dialéctica, ¿cómo consideras el uso de la destructio heideggeriana y la propuesta deconstructiva? Bueno, pues como seguramente tú mismo sabes, la deconstrucción de Derrida no es otra cosa que un paso más allá o una continuación de eh, la Verbindung der Metaphysik, de la destrucción de la metafísica heideggeriana, solo que también eh, del propio uh, modo... De la tarea del pensar del Andenken heideggeriano, y por supuesto, frente a la cuestión del de olvido de la diferencia como diferencia entre el ser y lente en Heidegger, eh, como sabes, el olvido eh, de la diferencia en el caso de Derrida es una diferencia que tiene que ver con la escritura y no con la diferencia entre el ser y lente. Es decir, hay un socavarse mayor de la ontología y un destruirse mayor de la ontología, en mi opinión, en Derrida que en Martin Heidegger eh, Arte con la baladón dice maravilloso curso profe llevo ya casi todas las lecturas y voy comprendiendo pues me alegra muchísimo eh, que así lo veas y gracias siempre por tu feedback eh, Gaby que anima muchísimo tengo además aquí delante siempre tu gorrito el gorrito que me mandaste es del gato y que cuando tengo así momentos para uh, eh, ponerme en plan modo eh, hiper happy pues me pongo el gorro y ya se me pasan todos los males. Carmen Lanza dice que me cuide, eso hago, y Ramón Moreno dice que espera que eh, te mejores y eh, sociología de Eléctrica dice profesor no sabía y da las gracias. Pues un saludo a todos vosotros, dice eh, David Fermín que debo bajar el ritmo del podcast, tomar siestas y darle prioridad al descanso. No, no, si siestas eh, no las perdono, es decir, que la siesta me la he hecho todos los días eh, y bueno, la verdad es que el hacer esta los directos no es lo que me da más dolor de cabeza. Tengo que decir que lo que me da dolor de cabeza sencillamente ni siquiera es el trabajo. Lo que me da estos dolores de cabeza y esta sensación es que está ahora, eh, pues por todas partes, eh, hay. Eh, Mucha gente con gripe, yo aunque estoy vacunado no la tengo, pero cuando estás vacunado, aunque no te pillas la gripe, el trancazo definitivo estás en una sensación así como de que lo pillas, no lo pillas, estás y no estás, y eh, no sé, eh, estás siempre medio, medio mal. Ramón Moreno dice: esas clases no se podían hacer más espaciadas. No sé si te refieres a las clases de, de la central, eh, las clases de la central son bastante espaciadas, es una clase más. si te refieres a las de, a las de la universidad. Pues este año sencillamente es porque tengo que dar una asignatura que no me tocaba dar para que los alumnos no se queden sin docencia, pues hemos tenido que suplir el que todavía no se ha contratado a un profesor que tendría que venir a cubrir todas las asignaturas de una compañera que se jubiló, pero esa circunstancia hace que estemos todos sobrecargados impartiendo clases y lecciones más de las que debíamos dar y eso hace que un horario que el que tenía anteriormente no era tan funesto, sobre todo porque me obliga a estar todo el santo día en la universidad, que es algo que yo Sencillamente odio odio porque antes me recomendaba verdad david fermín eh, las siestas yo necesito porque al dormir por la noche poco tiempo ¿no? eh, o por la noche yo no me tiro tantas horas en la cama dormido siempre recupero esa falta de sueño luego con la siesta y me echo, y ahí me viene la verdad muy bien. Descanso, me levanto realmente perfecto. Hay gente que se levanta de las siestas con muy mala leche y, y con un gran dolor de cabeza. A mí no me pasa en ningún caso eso. Pero bueno, como digo, uh, deseando uh, ver si esta semana no vuelvo a sentirme tan flojito como la pasada, y os mando para no seguir hablando de mis dolencias, que esto parece como un momento uh, gerontocrático o de storytelling viejuno, como si estuviéramos uh, ahí. Eh, en el cuarto, esperando que nos entendiera eh, el doctor eh, y para que nos recetara las pastillas inmediatamente, pues me voy a despedir. No sin antes eh, saludar a Carmen Lanza, dice con la que nos está cayendo, no es raro encontrarse mal, lo difícil es encontrarse bien. Sí, pero para lo mío no es, insisto, una cuestión de cómo veo yo la época, que tengo muy claro que la situación es realmente muy, muy jodida, eh, sino que en realidad es una cuestión, como pasa, pues. Eh, Sí, de física, es decir, es una cuestión de, por ejemplo, tengo los ojos desde hace días eh, con una sensación de que están congestionados, eh, dolor de cabeza, y ya digo, es una especie de gripe larvada, latente, que me estáis siempre dando por saco y que no acabo de ni de estar malo del todo ni de estar bueno como quisiera. Y además, como soy tan obsesión, obsesivo, Siempre digo, no puedo estar malo, no puedo estar malo, tengo que estar bueno, tengo que recuperarme. Y además, en medio de eso, pues el nivel de trabajo y de escribir, pues sigue ahí eh, acosándome, como hoy que he estado todo el día trabajando, acabando un texto, que por cierto lo he disfrutado mucho escribiéndolo, un texto sobre Canogar, eh, sobre Rafael Canogar y sobre los orígenes del informalismo español, eh, los orígenes del grupo El Paso. Cristo dice, me ha servido mucho tu técnica de hacer un pequeño índice en las últimas páginas de los libros, pues me alegra que haya sido así. Y si os sirve algo de lo que aquí comento, cuento y hablo, o de los libros que se recomiendan, pues a mí eso me da siempre buen punto. Dice, tiempo de fresas, que podría ayudar el té de menta y eucalipto. Pues mira, me voy a hacer uno. Mando un saludo, que tengáis un día estupendo, chao.